Ya nos encontramos en otra semana de Voz Expresiva. Le doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes, pero ¿sabe qué? Me da mucho gusto más presentarle a esta gran invitada, la directora del DIF municipal, Fabiola. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Gracias. Pues es un gustazo, de verdad. Es que ya nos conocíamos de tiempo atrás, ¿no? De mucho tiempo atrás. Y la verdad es que sí me gustaría que nos platicaras antes de que iniciáramos todo esto. No dije tu apellido, Fabiola Mateos. Pero primero, ¿quién es? O sea, ¿de dónde, qué haces, no? Porque a lo mejor dicen, bueno, pues es que estar al frente del DIF es bien fácil, ¿no? Y es una forma de decir, bueno, pues es que no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, primero, ¿quién eres? Platícanos quién eres. Ahorita me estás diciendo que eres mamá. Sí, bueno, soy Fabiola Mateos Chaboya. Soy mamá de dos jóvenes, uno de 19, un joven de 19 años, y una adolescente de 15, la verdad, pues muy, muy contenta de haber podido ser mamá, de ser esposa, de tener todavía mis padres, de tener una familia. Y yo creo y considero que eso es una bendición. Yo fui la única mujer de una familia de puros varones. ¿De cuántos? De tres varones. Y bueno, pues ahora también mamá de varones. Sí. Sí. ¿Cómo llegas al DIF? O sea, ¿y qué? Cuando llegas, ¿qué es lo que encuentras, Fabiola? Bueno, mira, a mí me invitaron a trabajar en la dirección jurídica, concretamente en el 2016, ahí de DIF. Yo estaba en otra área de la administración, estaba en servicios municipales, estaba como abogada del área de servicios municipales. Y bueno, me invita concretamente el ingeniero Ramón Lemus a participar como directora en el DIF, en el área jurídica, y es cuando me empiezo a involucrar todo en el tema social, porque hasta ese entonces básicamente yo había estado en áreas técnicas, también como abogada, pero, claro, pero no en una área social, y para mí fue toda una experiencia muy bonito, otro cambio, porque la forma de ver los problemas es totalmente de un área técnica a un área social. ¿Qué encuentras? La verdad es que, digo, cambias, ¿no? Ahora como directora, pero ¿qué encuentras? O sea, ¿qué encuentras? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Esta es un área de oportunidad para trabajar en el DIF. Bueno, pues básicamente teníamos un reglamento que estaba desde 2002. Estábamos en el 2016 y muchas cosas ya se habían rebasado. Entonces, había que cambiar la normatividad del DIF, su reglamento, no había perfiles de puestos, no había un reglamento interior. Bueno, hasta el día de hoy estamos en ese proceso para que se pueda ya emitir ese reglamento interior. Y bueno, también teníamos otras áreas donde había que hacer algunos ajustes. Se estaban haciendo algunas actividades, pero sin haber un convenio, un contrato de por medio, había que regularizar varias cosas desde el tipo administrativo, con los convenios, con los contratos, y bueno, la verdad es que me fui involucrando en todas las áreas y me encantaron todas. ¿Qué ve DIF? Porque creemos que, al igual que otra dependencia, creemos que solamente ve a las mujeres, ¿no? O a las personas de la tercera edad o a los niños, que si bien es cierto, todo esto se redondea en ello, pero ¿qué ve DIF? Fíjate que qué buena pregunta, porque mucha gente tiene la idea de que DIF quita niños y da despensas y juguetes. Sí, claro, claro. Esa es como la imagen que tiene del DIF, pero el DIF es mucho más que eso. El DIF obviamente tiene su área que procura el bienestar de los menores y de la familia, que es la Procuraduría Auxiliar en materia de asistencia social, que es la que vela porque los niños no sean vulnerados sus derechos, que si viven en un ámbito de violencia intrafamiliar, tanto hombres, mujeres, niños, bueno, pues que sean atendidos. Claro. En caso de que esos niños no encuentren pues la mejor opción dentro de su propia familia, como puede ser en el momento en que sus padres o el cuidador o el tutor tiene algún tipo de dinámica violenta en la familia, lo que nosotros tratamos básicamente es de buscar dentro de la red familiar
que el pequeño vaya con algún familiar. Claro. Para que no salga de ese entorno familiar y no se vaya a institucionalizar. Porque recordemos que uno de los principales derechos de un menor es a vivir en familia. Entonces, lo que menos busca DIF es desincorporarlo, sacarlo de su familia para llevarlo a una institución. Creemos que el mejor ámbito para que se desarrolle un menor siempre será su familia, y luchamos y buscamos porque alguno de esos familiares se quede con la tutela temporal del menor hasta en tanto no se resuelva su situación. Buscamos que los padres, los cuidadores, la familia primaria del menor, bueno, que reciba apoyo psicológico, que si tiene alguna situación económica, buscarle apoyo para que salga de esa dinámica y que se vuelva a restablecer una dinámica apropiada para los niños y para la familia en general. Porque sí se tiene como esa creencia, ¿no? O sea, DIF va a llegar, eso que estás diciendo, o sea, DIF va a llegar y me va a quitar o va a quitar a los niños, o se los va a llevar, o ese tipo de cuestiones, y lo vemos, ¿no? Escuchamos a un pequeñito llorar, que es nuestro vecino, y entonces llora toda la noche, entonces le voy a llamar al DIF, ¿no? Para que venga y te lo quite. Entonces, pues tampoco es el procedimiento, ¿no? No, básicamente el procedimiento, qué bueno, ¿verdad?, que haya personas que hagan la denuncia, que digan, bueno, yo estoy viendo o por lo menos percibiendo una dinámica que al parecer no es la mejor para el menor y puedan hacer la denuncia, es correcto. El tema es que muchas de las veces también, y he de decirlo que no generalizo, a veces hay rencillas entre los vecinos. Sí, claro. Y nos ha sucedido que suben la información, a lo mejor no con la mejor intención de apoyar al menor, sino a veces con el afán de desprestigiar al vecino, y luego a veces lo suben a las redes, inclusive nombres, direcciones. Sí, que todos nos quedamos así de bueno, pues es que ya los conocimos, ¿no? Sí, se vuelve peligroso porque muchas de las veces cuando nosotros estamos recibiendo esta información como ciudadanos, pues damos todo el crédito de lo que se está mencionando en ese momento. Y puede pues suscitarse un tema de violencia inclusive para estas personas, sí, ¿verdad? Claro. Sin haberse verificado que efectivamente se trate de un tema de violencia familiar. Y la verdad, bueno, es que es importante que se denuncie pues lo que nosotros percibimos. Finalmente, nosotros hacemos el acercamiento con la Procuraduría en materia de asistencia social, con un trabajador, con un psicólogo, y tratamos de indagar que efectivamente se esté dando esta dinámica. En caso de ser así, bueno, pues nosotros hablamos con la familia, buscamos, como ya te dije, el tema de vamos a buscar el mejor lugar donde el niño puede estar hasta en tanto no se resuelve, sí, claro, la situación. Claro. En caso de que no exista esta familia, porque bueno, pues también tiene que tener tiempo y recursos, ¿verdad?, para poderse hacer cargo del menor. En caso de que esto no pase de esta manera, bueno, pues se buscará hacer un procedimiento para que el niño se institucionalice hasta en tanto los papás adquieren las competencias parentales que pueden apoyarlos para seguir cuidando de su hijo o del niño que tienen en custodia. Y bueno, en caso de existir también pues algún indicio de esta vulneración de derechos, la procuradora en materia de asistencia social iniciaría una denuncia, con lo que se puede abrir una carpeta de investigación. Por eso es muy importante que denunciemos, pero sí que lo hagamos con responsabilidad, que no lo hagamos con un trasfondo, con un fin diferente al de salvaguardar a un menor. ¿Cuál es, por ejemplo, cuántos, o más bien, y aunque no tuve estadísticas así de manera completa, cuántas quejas pueden entrar de este tipo? Es decir, yo, Claudia, denuncio a mi vecino porque, según yo, está golpeando al niño, lo está maltratando. ¿Cuántas? O sea, ¿una a la semana, dos? Es variable, inclusive por los meses. Ahorita, por el tema de la pandemia, pues entendemos que se ha incrementado por el encierro, por el estrés, por todo lo que se ha generado con esta situación, y se ha incrementado. Es muy variable. Puede haber semanas en las que se reciba una o dos denuncias, o puede haber semanas donde se reciban 15, 20. Sí, claro. Fabiola, y en este caso, sí se investigan todas. ¿Y cuántas? Totalmente.
cuántas de ellas sí son ciertas. Digo, porque a lo mejor nos pasa como en la policía municipal, ¿no? Es, todas son de broma y a la mera hora solamente queda una. Pues entonces un 90% son de broma y 10% no. De estos casos que te llaman y te dicen, oye, es que ¿sabes qué? Sí están violentando a un niño porque yo lo escuché, porque yo lo vi, porque ese tipo de cuestiones. De esas quejas que tú me estás diciendo, ¿cuántas sí son ciertas? Pues mira, el tema es que nosotros cuando tenemos indicios de que puede existir esta vulneración de derechos, nosotros denunciamos directamente en la fiscalía esta situación, se abre una carpeta de investigación y esta carpeta de investigación puede llevar algún tiempo, desde meses hasta año. Y en el tema de quién resuelve, qué se va a hacer con el menor hasta en tanto su situación se resuelve, es la propia fiscalía, es quien nos dice, alberga al niño, se va a ir con un familiar. Si nosotros encontramos una red y un familiar propicio para que el niño pueda seguirse desarrollando en el seno familiar, nosotros informamos a la fiscalía de la persona que puede ser idónea o nosotros lo institucionalizamos. Pero estamos hablando que puede ser un 30-40% verídicas las denuncias que se hacen en algún momento. ¿Principalmente de niños? O, es decir, de pequeñitos, o también, porque también llegan, digo, y ahorita entramos a ese tema, pero también llegan de personas de la tercera edad, ¿no? Efectivamente, también hay el tema de la vulneración de derechos de las personas adultas mayores, desgraciadamente con más frecuencia de lo que pensaríamos. Claro, y en este caso se actúa de la misma manera. Exactamente igual, nada más que con la diferencia que cuando se trata de un menor, pues existe a lo mejor una línea familiar que puede ser más extensa, buscando algún familiar que se puede hacer cargo de él. Tratándose de adultos mayores, sobre todo de los que tienen hijos, muchas veces se tiene la falsa creencia que, bueno, yo hijo, mi obligación es con mis hijos menores, pero no con mi papá, ya no con mi mamá, sí, claro. Porque ellos ya son adultos y pues ya, o simplemente nos encontramos mucho con el tema de que haya abandono de algún adulto mayor, porque los hijos en su momento se sintieron abandonados por el papá o por la mamá. Entonces dicen, bueno, pues como él no veló por mí durante mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, pues ahora no me creo en la obligación de hacerme responsable de la situación de mi papá, claro, o de mi mamá. Y es muy común eso, que escuchemos de los familiares cuando andamos haciendo la investigación para saber quiénes son los hijos de las personas en caso de que los tengan. Es que me abandonó, claro. Es que me dejó muy joven, es que nunca se hizo cargo de mí. Entonces creemos que por ese simple hecho nosotros ya no tenemos ninguna obligación hacia nuestros padres. Claro que no, o sea, legalmente, mientras el adulto mayor viva, va a ser una obligación de los hijos velar por sus padres. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando de ese tema? Porque es bien interesante saber hasta dónde nosotros podemos ayudar a nuestros padres sin, ¿no? Como ellos están diciendo, sin que también se sientan como aludidas de toda la familia y todas las personas. Pero ahorita regresamos, vamos a una pausa rapidísimo, claro que sí. Y enseguida regresamos. ¡Caramba! Ya casi termina el año y no pagué el predial. Espera, no te gastes tus ahorros y págalo en noviembre y diciembre. ¡Pero ya no hay descuento! ¡Claro que sí! Te dan el 75% de descuento en multas y recargos. Y es para mejorar la recolección de basura, la seguridad, nuestras calles y su alumbrado, o los parques y otros espacios públicos. ¡Ah, pues acompáñame a la fila! ¡No es necesario! También puedes consultar y pagar desde tu celular desde la aplicación Celaya Móvil o desde celaya.gov.mx. Es tu última oportunidad de regularizarte, no la desaproveches. Celaya es de todos. Gobierno Municipal. Si yo puedo, tú puedes. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ingudis, Guanajuato, Grandeza de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Unidos somos grandeza. Trabajemos juntos para eliminar la violencia escolar. Si eres víctima de acoso escolar durante la educación a distancia, comunícate con nosotros al Centro de Atención Aprender a Convivir al teléfono 800-911-1213 y al 473-73-510-54 o escríbenos al correo electrónico aprenderaconvivir@sec.guanajuato.gob.mx. La educación no se detiene. Aprender en equipo nos hace grandes. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. De regreso, estamos hablando de un tema bien importante que son los adultos mayores. Fabiola, la verdad es que es un tema bien importante y bien interesante, porque ahorita, bueno, pues estamos hablando de los niños y ¿qué te parece si terminamos con esta cuestión de abandono, ¿no? Que también se da entre los pequeñitos antes de entrar a las personas de la tercera edad, pero sí se da abandono en los pequeñitos celayenses. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es generalmente lo que se ve en lo que corresponde al DIF en cuestión de los niños? Si son vulnerados, si ellos ya saben, yo creo que ahorita nos sorprende muchísimo porque ellos ya saben cuáles son sus derechos y obligaciones, así ¿no? Es. Entonces ya te dicen, no, es que estudiar es mi derecho, ¿no? O sea, que me des comida es mi derecho, ¿no? Que me trates bien es mi derecho. Aparte ahorita, y digo, perdón, te lo tengo que decir, en algún momento Miguel Márquez, ¿no?, decía que era necesario darle 2-3 nalgadas a los niños para que se sancionara, ¿no? Y lo dijo abiertamente, digo, lo dijo en un evento donde todavía no había coronavirus, pero había muchísima gente, y entonces dijo, bueno, pues es que a los niños, para que salgan bien educadas, 2-3 nalgadas sí se le tienen que dar. Ahorita estamos llegando a eso, ¿no? A lo mejor pueden llegar y decir, es que le dio un pellizco, ¿no? O sea, porque el niño rompió 24 cosas. Entonces, ¿hasta dónde también podemos llegar que no nos acusen con el DIF, ¿no? O sea, es 2 nalgadas, ¿no? O sea, un pellizco, ¿no? Voltearlos a ver con los ojos de, si no te sientas, ahora sí te vas a ganar un castigo. ¿Hasta qué momento, Fabiola? Y ahorita me dices de qué manera están siendo vulnerados también los niños, pero todo está en conjunto. ¿Qué están vulnerados? ¿Cuándo se consideran que están vulnerados? Y si están vulnerados por el hecho de lo que yo te estaba diciendo, o sea, si ya le diste una nalgada, entonces ya eres un padre golpeador, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que ser muy, muy claros con el tema, porque hemos escuchado, y es muy frecuente, estas expresiones como de, bueno, pues ahí me dieron mis nalgadas y soy una persona de bien y sí, aquí claro, estoy, ¿no? Claro. Yo creo que esa es una falsa creencia. Los niños, está demostrado científicamente que son sometidos al estrés cuando, pues, no nada más son golpeados, regañados. La verdad es que a veces nos encontramos personas que dicen, yo he sido excelente padre o madre porque nunca les he puesto una mano encima a mis hijos, nunca les he dicho una mala palabra, o sea, yo me considero un buen padre, una buena madre, he sido excelente, considero yo, le he dado de comer, lo he llevado a buenas escuelas, me he preocupado por su educación, considero y me califico como un buen padre. Pues a veces, déjame decirte que no nada más es el tema de le he dado atención nada más en el aspecto de te voy a mandar a la escuela, te voy a dar de comer, no te digo malas palabras, no te golpeo, pero a veces creemos que el dedicarnos nada más a trabajar, a no darles tiempo, a no darles su espacio para que ellos también se acerquen contigo, que también te digan qué les pasa, eso también es violencia. Claro. Nada más que no lo vemos como violencia. El no estar al pendiente de ellos, de su persona, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que les pasa, eso también es violencia. El niño se siente ignorado. ¿Cuántas veces llega el papá a la casa
cansado o la mamá, ¿verdad? Cansados. Y lo menos que quieres es que te estén diciendo, ay, papá, es que ayúdame a hacer la tarea. O sea, es que no lo entienden. Es que me pasó esto en la escuela, es que me caí. O sea, entonces la gente dice, ay, hijito, ahorita no, voy a descansar, voy a comer. Eso es un tema de violencia. Claro. El niño está siendo ignorado en la necesidad que tiene de platicarte, de comentarte, de acercarse contigo. Entonces, el tema de violencia es muy extenso y sí, no claro. Nada más son los golpes, los malos tratos, las malas palabras, sino que encierra el tema también de hasta dónde me involucro con él. Y que eso ya nos está faltando, ¿no, directora? O sea, uh-huh. A veces ya nos está faltando porque a veces nos falta tiempo, ¿no? Y decimos, bueno, pues le queremos dar todo lo mejor a nuestros hijos y a la mera hora es, pues ya tengo 4 trabajos y entonces te doy 1 hora y entonces ya quiero dormir y eso que tú estás diciendo, entonces la tarea que pase a segundo término y entonces no importa, más ahorita, ¿no? Que es, si estudias virtualmente, pues qué padre, pero si no, tampoco no pasa nada y entonces caemos todos como en una relajación sabiendo que los niños tienen que estudiar. Claro. Sabemos que tienen que estar ahí y todos ya decimos, pues de todos modos que tienen, ¿no? O sea, pues no es nuestra culpa para que llegue el coronavirus a nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, ¿cómo más pueden ser violentados los niños? O sea, lo que te estaba diciendo, ¿una nalgada es violencia? Claro, totalmente. Ningún golpe está justificado, ninguna mala palabra, ningún castigo está justificado. Eso es un tema de ¿cómo violencia. Educas a un niño? La verdad es que, pensando es, a lo mejor le dices por cada acción hay una reacción, generalmente, ¿no? No en golpes y ese tipo de cuestiones, pero entonces ahora, ¿cómo puedes llamarle la atención a un niño para evitar, ¿no? Que de repente tengas, que a lo mejor como nosotros estamos diciendo, a mí tampoco nunca me pegaron. Alfredo sí. Bueno, es que le tengo que decir que aquí está un amigo muy querido, Alfredo Pantoja, de verdad es que es el de comunicación del DIF. Pero bueno, lo iba a tomar de ejemplo, pero la verdad es que ya no, ya vi que ya no se movió, entonces ya mejor ya no le digo nada, pero en este caso es, a nosotros nos educaron de una manera diferente y a lo mejor nosotros, con que nuestros papás voltean a vernos, era más que suficiente, ya sabías, ¿no? Ya es, como te decía, a mí nunca me pegaron y tampoco, a lo mejor los castigos eran como más de, bueno, si no haces esto, entonces pasa esto, ¿no? Pero de esa manera nos educaron. Habrá personas o anteriores a nosotros que sí los educaron a base de golpes, ¿no? Así. Entonces, golpes, 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 y entonces se sigue una generación, y entonces como a mí me educaron con golpes, yo educo con golpes, y es sucesivamente. Así es. Pero ¿por qué antes no, directora? ¿Por qué antes no se creía que tener o dar este tipo de educación era malo? Fíjate que hace no todavía, pues mucho tiempo, inclusive estamos hablando del pasado cercano, la gente creía que los niños inclusive ni derechos tenían. Sí, claro, claro. Y la verdad es que sus derechos siempre han existido, pero bueno, hubo un reconocimiento de ellos a finales del 1989 y en México concretamente en 1990. Tenemos ya más de 30 años que se promulgaron y se definieron los 20 derechos mínimos que tiene un niño. Y la verdad es que pareciera que eso apenas fue ayer. Sí, claro. Y bueno, pues aquí en Celaya concretamente hemos estado haciendo un trabajo intensivo en el CIPINA. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso del CIPINA? Sí, era lo que te voy a decir. Mejor explícanos qué es el CIPINA. Sí, ¿verdad? Sí, es claro. El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el municipio de Celaya. Hay un CIPINA a nivel nacional, un claro. CIPINA a nivel estatal y uno a nivel municipal. Y bueno, no es para vanagloriarnos, pero sí quisiera comentarles que somos el CIPINA municipal más avanzado del estado. Okay. Hemos hecho ya, vamos en la 7ª asamblea, todas con participación de muchas niñas, niños y adolescentes, lo cual nos da mucho gusto. Ya hemos tenido 2 foros donde el último, que fue a finales de noviembre, tratamos el tema de los derechos de los niños con discapacidad.
y te sorprenderías saber que los niños, como tú bien dijiste, pues están muy enterados de sus derechos. Están muy enterados. Pero también hay que enterarlos de sus obligaciones, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Porque todos son sus derechos, ¿no? Y obligaciones. Entonces, ¿cuándo? ¿No? O sea, es que yo no tengo obligación. No, sí tienes. No, es que no, o sea, porque a mí nada más me han enseñado los derechos. No, espérate. ¿No? Claro. O sea, sí, claro. Inclusive a nivel municipal tenemos un niño difusor. Tuvimos un niño difusor que recientemente se hizo nuevamente la elección y quedó una chica, Yomelín, de 15 años. Ella es la niña difusora a nivel municipal. Ella es la que abandera a todos los niños, niñas y adolescentes con el tema de sus derechos. Y la verdad, cuando se hizo la elección fue muy reñida, los niños tienen muchos temas de qué hablar. Claro. Son niños muy involucrados, sobre todo muy empáticos, que les preocupan los demás niños, las demás niñas, los demás adolescentes. A mí me da muchísimo gusto saber que en Celaya hay jovencitos tan involucrados y sobre todo tan empáticos y que sobre todo quieren apoyar a los demás. Es, pues a mí es una cuestión muy conmovedora, sí, porque claro, al escucharlos y cuando debaten el tema, porque en las asambleas se debaten temas, ahora en la última asamblea que tuvimos se debatió el tema de la pandemia y cómo los afecta, es increíble el potencial y la claridad que tienen de los temas los jóvenes, los niños, participan niños de 12 a 17 años, y yo la verdad quedé gratamente impresionada. ¿Y cómo les afecta? ¿Cómo les afecta? A ver qué dicen los pequeñitos. El tema del estrés, ¿no? Que sienten al no poder ir a la escuela. Claro. A veces resolver sus dudas escolares desde casa, porque pues a lo mejor su mamá, chicos que están en secundaria, vamos a pensar que a lo mejor su mamá también llegó a un grado de secundaria, o no llegó al grado de secundaria. Es en primaria, nada más. O simplemente ya alguna mamá o papá que tiene nivel licenciatura o preparatoria, pues no se van a acordar de esos temas. No, a ver, mira, pregúntanos, ¿no? O sea, es así como que, ay, espérame tantito, ¿no? Y sí tienes sí, razón. Y entonces vienen los exámenes, ellos tienen que sacar calificaciones buenas. Claro, claro. Y claro que los estresa. Ahora pues pensamos que ellos no les preocupa también si van a salir bien librados, ¿verdad? Si se llegan a enfermar, si van a recobrar su salud o pueden fallecer. Son temas que a ellos también les preocupa y pensaríamos que no, ¿que ¿verdad? No, que no. Los adultos mayores a lo sí, mejor claro, son los únicos preocupados por el tema, pero también sí, son claro, los niños. Y quieren saber cuándo regresan a la escuela, qué va a pasar con la parte educativa donde ellos sienten que no aprendieron lo suficiente, claro, de manera virtual. Ese tema se debatió, estuvo también el delegado de educación de aquí de la delegación Quinta, donde estuvo despejando algunas dudas, claro, con respecto al tema de educación. Tuvimos a un médico que también les habló de la situación y la verdad es que fue muy grato ver todas las opiniones y sobre todo las soluciones que proponían en algunos casos para que ellos fueran sí, superando claro, el estrés con el tema de la pandemia. Y a veces creemos que eso que estás diciendo, a veces creemos que solamente ese estrés lo tenemos los papás, los adultos, ¿no? Y que decimos ¿no? No, los estresos somos nosotros. Sí, no, también ellos. Sí, claro. Y en este caso, ¿cuántos pequeñitos, Fabiola, cuántos pequeñitos, si todavía les podemos decir así, están siendo atendidos por ustedes y por qué motivos? Fíjate que tenemos una coordinación que se llama Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia. Sus siglas son CAFI y siempre lo mencionamos como CAFI porque es un poquito largo. Y bueno, ahí estamos atendiendo a niños temas pues muy fuertes como son los niños en situación, o trabajadores o en situación de calle. Claro. Ahí, bueno, pues son niños que prácticamente todos sus derechos están siendo vulnerados. Y como hablábamos hace rato, pues se vuelve generacional. A veces los claro, papás han claro, vivido una situación igual cuando ellos fueron pequeños, sus abuelos. Entonces no logran salir de ese círculo porque es lo único que aprendieron. Claro.
Entonces, bueno, nosotros hacemos el acercamiento que, bueno, déjame contarte que tenemos una campaña desde el mes de julio del 2019 que se llama Contra la Explotación Infantil, Todos Estamos Con Ellos, que básicamente, ¿qué buscamos con esta campaña? El programa de atención de estos menores está desde 1999 en el DIF, pero desgraciadamente pues ha habido avances y retrocesos, seguimos viendo a niños en situación de calle, claro, explotados en calle, y creímos, bueno, pues que era el momento de impulsar más este esfuerzo. Sabemos que sin el respaldo, el acompañamiento de los ciudadanos, prácticamente, claro, pues esta campaña no tendría éxito, porque podríamos decirlo que somos el problema y somos la solución a la vez. La verdad es que cuando lo lanzamos, la campaña, invitamos a muchos medios para que nos apoyaran con la difusión y explicarles que no nada más se trata de retirar al niño de la calle. Sí, claro. Sino que qué alternativas se le van a dar a ese niño. Y bueno, pues que las acepten. El tema aquí en Celaya es que desde 1999 se está llevando este programa y pues se han hecho conteos. Cada año se hacen conteos, uno inicial y uno final. El inicial es en febrero y el final es en noviembre. Y se cuentan cuántos niños son los que están en calle. Okay. Y pues ha habido fluctuaciones, a veces a la alza, a veces a la baja, pero bueno, esta situación persiste. Y la verdad es que no lo vemos en otros municipios y a mí me llama mucho la atención ver personas que ni siquiera eran del municipio. ¿Qué era lo que te iba a comentar? O sea, que ni siquiera son de aquí. Sí, o sea, vienen muchos de Chiapas y se me hacía pues bastante extraño. Yo decía, bueno, pues es que son muchos kilómetros de distancia. O sea, no son de Querétaro nada más o de, claro, claro, San Luis o de Michoacán. O sea, vienen desde Chiapas o de Oaxaca. Y a mí me llamaba poderosamente la atención esta situación. Empezamos a hacer el sondeo. Y se determinó que había muchas familias de muchos estados, pero ¿por qué no se quedaban en Querétaro? Vamos a pensar, ¿no? Claro. No se quedaban porque allá la gente no les daba la misma cantidad de dinero que se da en Celaya. Porque aparte somos Celaya, muy nativos. El promedio de media jornada de un niño o una familia en la calle es de 500 pesos mínimo por media jornada. Y esas cantidades van de 500 a 1,200 pesos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece si vamos a una pausa rapidísimo? No nos perdemos este tema porque es bien importante. No nos tardamos nada. Enseguida regresamos. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato implementa el uso de medios digitales para continuar prestando el servicio de impartición de justicia. Haciendo frente a la contingencia sanitaria, utilizamos medios electrónicos y servicios virtuales, así como de videoconferencias en tiempo real para el desahogo de audiencias, a fin de garantizar una justicia ágil, accesible, transparente y de calidad. Informe anual de labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, justicia con calidad y transparencia. ¡Caramba! Ya casi termina el año y no pagué el predial. Espera, no te gastes tus ahorros y págalo en noviembre y diciembre. ¡Pero ya no hay descuento! ¡Claro que sí! Te dan el 75% de descuento en multas y recargos. Y es para mejorar la recolección de basura, la seguridad, nuestras calles y su alumbrado, o los parques y otros espacios públicos. ¡Ah, pues acompáñame a la fila! ¡No es necesario! También puedes consultar y pagar desde tu celular desde la aplicación Celaya Móvil o desde celaya.gov.mx. Es tu última oportunidad de regularizarte. ¡No la desaproveches! ¡Celaya es de todos! Gobierno Municipal. La temporada de frentes fríos ya está aquí, y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México. Thank you.
Ya estamos de regreso. Directora, estamos platicando que aquí en Celaya somos bien dadivosos para entregar dinero y que efectivamente cuando ustedes hacen, tenemos que volver a recordar y no sé, creo que todavía llevan a cabo este programa que se llama Crucero Seguro, no sé si ya se llama de otra manera, pero la verdad es que sí nos damos cuenta que tanto las personas de la tercera edad como los niños generalmente nos da como hay que ayudarlos, ¿no? Pobrecitos. Y de repente te das cuenta que ya había más personas de la tercera edad. Ahorita que hay, que me llama mucho la atención, que muchos de ellos, pues ni siquiera son ciertos y lo tenemos que decir así, pero es por eso mismo, porque como los celayenses somos como muy generosos, también en el caso de las personas que dicen que tienen una enfermedad y que no la tienen, o que se inventan una enfermedad, y que de repente los vemos todos chuecos, y de repente ya a las dos cuadras los vemos así, milagro, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero la verdad es que es por eso que tú estás diciendo, o sea, generalmente se te acerca alguien y le das, se te acerca otra persona y le das, incluso estás en el centro, estás comiendo, estás haciendo algo y les das, ¿no? Entonces, y te voy a platicar un ejemplo. Estábamos comiendo, estábamos cenando más bien, no es cierto, estábamos comiendo en el tianguis de los domingos hace ya algún tiempo, pero veíamos que había tres chiquitos, ¿no? Entonces, y pasaban y se dan cuenta que ya se habían levantado otras personas y volvían a pasar, ¿no? Pero la verdad, pues es que yo creo que me había aventado como 10 segundos, no es cierto, sino que la verdad es que tardaban mucho en atenderte, entonces pasaban. Y volvían a pasar y entonces se daban cuenta, Fabiola no estaba, pero entonces ahorita ya está, entonces le vuelvo a pedir, ¿no? Entonces ya se dan cuenta dónde estaba Fabiola, entonces volvían a pedir y entonces así se pasaron por lo menos 3 horas. Y toda la gente que estaba les daba. Entonces tú me estás diciendo que es mucho dinero, 500 pesos mucho al día. Dinero. El que menos obtiene por media jornada son 500 pesos. Y estamos diciendo que ni siquiera son de aquí. Exactamente. Fíjate que tenemos el caso de una familia que viene de Chiapas, son el esposo, la esposa, los papás y 10 hijos. Y los niños van... ¿10 hijos? Van desde niño de brazos, menos de un año, hasta un joven casi de 20. Y de ahí pues toda la gama de edades. ¡Qué barbaridad! Y todos vienen por temporadas, inclusive... Ahorita no estaban, ya van a regresar en diciembre. Y el tema es que por temporadas vienen, trabajan todos en calle, o vendiendo, o solicitando el apoyo, claro, nada más. Claro. Pero ahora ya vienen también los mayores con su esposa, su pareja y con bebés. Ahora ellos, cuando regresan a su pueblo en Chiapas, están invitando a más personas a venirse para acá, porque aquí sí les dan. ¡Qué barbaridad! Y el tema es que nosotros como DIF ya hemos hecho el acercamiento en infinidad de veces, les hemos propuesto, ¿verdad?, todos los apoyos que podemos otorgarles, inclusive, bueno, pues las decisiones que ellos tomen como adultos, sean buenas o sean malas, bueno, pues... Ellos ya están tomando una decisión, pero tratándose de los menores, los niños tienen que ser protegidos. Claro. Les hemos tratado de hacer ver de todas las maneras posibles los riesgos que tienen ellos mismos como adultos, pero sobre todo los menores al ser expuestos en calle. Sí, claro. La verdad es que todos los apoyos que les hemos podido ofrecer, ninguno aceptan. Ellos dicen, es que con este apoyo que tú me das, no representa ellos sacan en promedio por familia completa por de 20. Por familia, alrededor de 2,000, sí. 3,000 pesos. ¡Qué barbaridad! Entonces, ningún apoyo que yo les pueda ofrecer representa esa cantidad. ¿Y diarios? Diarios. ¡Qué barbaridad! Pues, y entonces yo les decía, bueno, los alimentos, mira, a tus hijos, yo les puedo proveer alimentos calientes. No, es que yo quiero hacer mis alimentos porque a lo mejor lo que tú me vas a dar no es lo que yo estoy acostumbrada a comer. ¿Y qué están acostumbrados a comer? Pues tortillas, frijoles, chile... Okay. Nosotros les decíamos que los niños necesitaban tener otro tipo de alimentación, inclusive claro. Porque los niños pues vemos que están bajos de peso, bajos de talla para la edad que tienen. Claro. La señora no acepta. Entonces, pues tratamos de agotar primero el tema del convencimiento, el involucramiento, el que ellos conocieran por lo menos el programa, no aceptan conocer el programa.
Y pues, no, ¿qué nos queda aquí? Más que hacer la denuncia en la fiscalía por trata de personas. Claro. Y bueno, pues estamos en ese proceso, está abierta una carpeta de investigación. La señora, la pareja, ahorita regresó a Chiapas, pero en estos días, en diciembre, vuelve a regresa y regresa, creo que con más gente que ya invitó a venir para acá. Y fíjate que ya se ha vuelto pues un tema bastante difícil, complicado, porque cuando nosotros hacemos nuestro trabajo como DIF, que es acercarnos con una trabajadora social, con una psicóloga, para que trate pues de hacer esa empatía y llegar de la mejor forma con la persona para que acepte el apoyo, la gente en calle empieza a agredir. Déjenlos, ¿qué les están haciendo? Mejor pónganse a trabajar. Ellos están viviendo, ellos están haciendo su lucha. Claro. Entonces, no dimensionamos muchas veces porque nada más vemos pues lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Pero no estamos dimensionando toda la situación que se está provocando con ello. Seguramente este menor que está viviendo, que está trabajando forzado muchas veces en calle, pues seguramente no va a tener una instrucción básica, no va a aprender algún oficio, pues no se va a preparar para cuando él sea mayor y pueda buscar o querer buscar un empleo formal que le dé pues más respaldo para él, para su familia. La verdad es que no va a estar preparado y entonces nunca va a poder acceder a un empleo formal. Y el tema es que esta persona, cuando está pequeño, ya lo comentábamos, pues causa ternura. Claro, y dices, pues, ay, es pequeño, se ve a lo mejor sucio, se ve que no ha comido bien. Entonces, me surge esa parte, ¿no?, de darlo. Pero realmente no le estamos haciendo un favor al niño. Y el niño, ojalá y que el dinero fuera para comer, ¿eh? Pero sí, claro, a veces el dinero es para, pues, desgraciadamente, para una situación de alguna adicción de algún familiar o del propio niño, que a esa edad ya tienen adicciones. Porque, o sea, muy pequeñitos. Sí, hay niños de 9, 10 años que ya se drogan. Entonces, no estamos logrando nuestro objetivo. O sea, yo entiendo que cualquier ciudadano lo da con la mejor intención, que le apoye, que coma. Que le decimos, ay, o sea, son 10 pesos que de todos me sobran en mi bolsa, ¿no? Pero no lo estamos logrando. Le estamos haciendo un gran daño al niño, inclusive a la familia. Claro. Porque muchas veces los niños los dejan deambular solos, porque sí, saben que si los ven acompañados con el adulto puede llegar seguridad pública, porque eso es una infracción al bando de policía y buen gobierno, y entonces pues yo adulto me quedo 2-3 cuadras por allá, el niño pequeño anda sorteando ahí los carros, con todo el peligro que esto conlleva. Sí, claro. Y la verdad es que mientras no dejemos de hacer esto, el problema va a seguir ahí. Y decirle a la gente, el DIF tiene programas para que este niño no nada más lo retiremos de la calle y se acabó. No, el niño puede estar dentro del programa de la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia. Buscamos que el niño tenga una instrucción básica, buscamos que el niño tenga un oficio. Si el niño quiere seguir estudiando, buscamos la forma de que continúe estudiando. Claro. Pero sobre todo lo tratamos en el tema psicológico, no nada más a él, a la familia, porque finalmente es un entorno. Y lo que queremos es que los niños se rescaten. Los niños no tienen una decisión para estar en la calle. Un adulto a lo mejor ya lo determinó de esa forma. Claro. Pero un niño no ha tomado esa decisión y está siendo obligado y está siendo explotado. Y nosotros sin querer nos estamos volviendo parte del problema. Inclusive se va a escuchar fuerte, pero pues nos volvemos cómplices de esta explotación. Sí, claro, y es lo que te iba a decir, los papás saben que están cometiendo un delito, es decir, los papás entienden que sí es un delito o no, directora, o sea, que ellos digan, pues es que es parte de la vida que nos tocó vivir, vamos, mi redundancia, y entonces es de la única forma que nosotros podemos, y por eso le quiero enseñar a mi hijo que esto se hace. Pero ellos saben que están cometiendo un delito, o no saben, director, o sea, que ellos dijeron, no, pues la verdad es que ni idea, ¿no? Uh-huh. Porque preocupante sería que ellos lo sepan y lo sigan haciendo. Fíjate que de entrada muchos de ellos no lo consideran malo, inclusive, ¿no? Menos un delito.
Al contrario, ellos dicen, bueno, pues son mis hijos y pues yo puedo hacer lo que sea con mis hijos. Que se me dé la gana con ellos. Porque ellos son mis hijos. No. Entonces, lo que tratamos cuando hacemos el primer acercamiento es en explicarles que el menor, aún siendo su hijo, él tiene derechos y que él como papá los tiene que respetar y los tiene que conocer. Claro. Y el tenerlo en la calle no está, lo está violentando, lo está sometiendo a unos peligros que pudieran terminar hasta con su vida. Claro. Entonces, tratamos de hacer esa ese convencimiento primero de ellos de la realidad, de lo que está pasando, y que inclusive no nada más es una falta, sino que inclusive puede llegar a ser un delito lo que están haciendo. Claro, y que aparte, bueno, era lo que te estaba diciendo, pero bueno, ya nos mandan otra vez a pausa, porque se me está yendo bien rápido el tiempo, pero la verdad es que ahorita platicamos de eso, que si estaba niños y familia y todos, vámonos todos a barandilla, ¿no? Que eso era otra de las cuestiones, que aparte se metió a derechos humanos, y bueno, también fue una cuestión muy grande, porque fue ya un tema de esos sociedad, directora, ¿no? Que todos dijimos, ¿cómo es posible que se lleven los policías a los chiquillos de 7 años, ¿no? Pero ahorita me platicas de eso, vamos a una pausa rapidísimo y enseguida regresamos. ¡Caramba! Ya casi termina el año y no pagué el predial. Espera, no te gastes tus ahorros y págalo en noviembre y diciembre. ¡Pero ya no hay descuento! ¡Claro que sí! Te dan el 75% de descuento en multas y recargos. Y es para mejorar la recolección de basura, la seguridad, nuestras calles y su alumbrado, o los parques y otros espacios públicos. ¡Ah, pues acompáñame a la fila! ¡No es necesario! También puedes consultar y pagar desde tu celular desde la aplicación Celaya Móvil o desde celaya.gob.mx. Es tu última oportunidad de regularizarte, no la desaproveches. Celaya es de todos. Gobierno Municipal. Unidos somos grandeza. Trabajemos juntos para eliminar la violencia escolar. Si eres víctima de acoso escolar durante la educación a distancia, comunícate con nosotros al Centro de Atención Aprender a Convivir, al teléfono 800-911-1213 y al 473-73-510-54. O escríbenos al correo electrónico aprenderaconvivir@sec.guanajuato.gob.mx. La educación no se detiene. Aprender en equipo nos hace grandes. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato implementa el uso de medios digitales para continuar prestando el servicio de impartición de justicia. Haciendo frente a la contingencia sanitaria, utilizamos medios electrónicos y servicios virtuales, así como de videoconferencias en tiempo real para el desahogo de audiencias, a fin de garantizar una justicia ágil, accesible, transparente y de calidad. Informe anual de labores 2020, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, justicia con calidad y transparencia. Bueno, pues ya seguimos de regreso. Estamos hablando precisamente de estas sanciones y de qué manera se puede estar. Estábamos primero sí hablando de que nosotros nos estamos cometiendo un delito al estar dándoles el peso, que aunque nosotros tampoco no lo viéramos así, bueno, pues estamos contribuyendo para que las personas estén o sigan en la calle. Pero ¿cuáles serían ahora las sanciones que se pudieran hacer, ¿no? Pues en este caso, ¿ustedes de qué manera tienen jurisdicción? A lo mejor en esta familia, uh-huh. que me dices, bueno, es que viene de Chiapas, ¿no? Entonces que te digan, pues no, o sea, pudieras tener jurisdicción o no, o nada más cumples con decirles gracias, o sea, no pueden estar aquí. Bueno, de entrada comentar que es un delito, es una falta. Bueno, un delito, el tema de la trata de personas con el tema de la explotación laboral, que en este caso recae en los niños. Pero, bueno, pues también es una falta administrativa. El claro. Que una persona esté en el arroyo de la calle haciendo este tipo de actividades representa una falta administrativa. Que, bueno, pues la policía municipal tendría la obligación y el derecho, pues, de pedirles primero que se retiren. Y en los casos en los que persisten, bueno, pues llevárselos para que un juez calificador, bueno, pues califique, valga la redundancia, la falta. Sí, claro. Y puedan, designarles horas de arresto o en su caso una multa que pueden pagar o pueden pasar en barandilla, ¿no? Claro. Las horas que se le impongan.
Con el tema de los niños, ya estamos haciendo mesas de trabajo con el área de seguridad, de protección civil, de fiscalización, de desarrollo social, el mismo DIF, donde nos estamos poniendo de acuerdo para cuando tengamos estos operativos. Claro. Que, bueno, en el caso, tratándose de personas que estén haciendo esta actividad acompañada de niños, el tema de los niños es un tema del DIF. Claro. Nosotros, a través de la Procuradora en materia de asistencia social, estaría velando por salvaguardar a los menores hasta en tanto claro. Los papás se van a barandilla, resuelven su situación y bueno, ellos quedarían en resguardo del DIF hasta en tanto los papás resuelven esta situación. Y bueno, pues decirles también a los ciudadanos algo bien importante, que ya la gente, como estamos de verdad a marchas forzadas, viendo que estos niños pues no estén siendo explotados, no estén siendo vulnerados sus derechos, ellos ya están tomando otra actitud. ¿Cuál es? Empiezo a gritar, empiezo a decir que me están agrediendo, que me están maltratando. Sí, claro. Que inclusive me están hablando con amenazas y demás. Entonces, obviamente, pues cualquier ciudadano que esté por ahí cerca, pues de dice, momento no, dice, sí, claro, pues los vamos a grabar, sí, claro. Están maltratando a las personas. No, lo que estamos tratando es de salvaguardar a los niños y ellos, los desgraciadamente las personas, lejos de querer involucrarse con el programa, de querer resolver su situación, de cambiar la dinámica de vida, lo están direccionando hacia otro lado para victimizarse y que los ciudadanos respalden y sigan, claro, apoyando económicamente esta actividad que ellos traen en calle. Y que ahorita estamos diciendo de los niños, también es también un tema los que estamos diciendo mayores. Los adultos mayores, ¿no? Que ya los ves y que de repente también pasó, ¿no? Y también nos platicaban en algún momento, es el dinero que ganan ellos, también es no los pueden ayudar ustedes de qué manera. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de los programas, que a eso iba. Se viene el coronavirus. Tienes este tipo de conflictos, porque al final y al cabo sí están como que en tu cancha de decir, bueno, pues los ayudo o no los ayudo, pero ¿de qué manera ahorita el coronavirus sí ha afectado o no, igual me puedes decir, los apoyos que está dando o los programas con los que está trabajando el DIF? Pues mira, yo tengo una experiencia muy gratificante porque muchos ciudadanos, nosotros abrimos pues la solicitud y pedimos que nos apoyaran porque, bueno, si bien es cierto, el DIF tiene un presupuesto con el que atiende sus programas. Claro. Bueno, pues esta era una situación extraordinaria y que no estaba contemplada ni en el presupuesto y que, bueno, pues queríamos hacerle frente. Y tuvimos, para mi sorpresa, una respuesta increíble, de verdad, de mucha gente, y lo cual quiero agradecer porque, bueno, la verdad a mí me conmueve. Sí, claro. Tuvimos casi más de 70 toneladas de apoyo en alimentos. Oye, qué padre. La verdad es que la gente en Celaya es una gente generosa, es una gente empática, buena, buena la gente. La verdad es que todo mi agradecimiento y mi reconocimiento para la gente, porque gracias a ellos pudimos ayudar también a mucha gente. ¿Cómo? De manera... con alimentos, con alimentos sobre todo. Estuvimos... nosotros como DIF tenemos 30 comedores. Tenemos 30 comedores comunitarios. Sí, están funcionando. De los cuales 18 están en escuelas. Ahorita las escuelas están cerradas. Están cerradas, claro. Y obviamente no los podemos operar en las escuelas. Pero tenemos 12 fuera de escuela. Y tuvimos nueve comedores en comunidades, tres comedores en la zona urbana, donde diariamente se estaban dando raciones de alimento a la gente. Y también otro reconocimiento enorme para todos los voluntarios que nos ayudaron a preparar los alimentos. Claro. En los primeros meses, bueno, inclusive la comida se llevaba a domicilio para que la gente no saliera. Y ahí se necesitaron muchas manos, muchas, claro, voluntades para llevar esos alimentos. Primero tenerlos y después prepararlos. Y la verdad, de todo mi reconocimiento, hay gente demasiado generosa en Celaya. Eso me da mucho gusto. Y bueno, pues atendimos con el tema de los alimentos calientes. Ahí se pudieron dar más de 72,000 raciones de alimentos. También los comedores que estaban cerrados.
nosotros recibimos insumos de parte de DIF estatal. Uh-huh. Estos insumos para los comedores en los que estaban cerradas las escuelas, nos autorizaron a hacer los despensas. Okay. Y podérselos entregar a los padres que tenían el beneficio del comedor para sus hijos. Entonces ahí estuvimos entregando más de 7,000 despensas a la Super gente bien. A través de estos insumos, de estos comedores que se encontraban cerrados. Uh-huh. Y bueno, pues el tema también de los desayunos fríos. Con los desayunos fríos también se entregaron más de 100,000 raciones de desayunos fríos, que esos son insumos que nos envía DIF estatal. Claro. También en el tema de las estancias, se dio un apoyo para que también recibieran alimentos los niños que estaban en estancias. Entonces, creo que en el tema alimentario se pudo apoyar de enorme manera a las personas, inclusive cuando nos llegaban toneladas de pepino o toneladas de pimientos, pues hacíamos bolsas de varios kilos para entregarlos a las personas. Fíjate que ya tenemos bien poquito tiempo, pero yo te quisiera preguntar, porque estás en una dirección que realmente conmueve, de verdad es que todo esto que estamos platicando, pero todavía, ¿qué te preocupa a ti, no? En todo esto que has pasado y todavía falta, bueno, pues un año prácticamente de la administración, un poquito menos, uh-huh. pero ¿qué te preocupa todavía como directora del DIF? Que digas, en este tiempo tengo que estar trabajando sobre este tema, porque de verdad es que es algo que sí me está conmoviendo, o si es algo que me tenga preocupada, ¿qué es, Fabiola? Pues mira, son muchos aspectos los que hay que trabajar en como sociedad, pero uno fundamental, y yo creo que mucha gente va a coincidir conmigo, es el tema de los menores. Queremos sociedades sanas, queremos sociedades pues sin violencia, queremos sociedades buenas, claro. pero el tema es que no estamos haciendo nuestro trabajo con los niños. Entonces, claro. si no cambiamos nuestra dinámica con los niños, difícilmente tenemos esperanza en que la sociedad cambie, que evolucione, que vaya mejor. O sea, la verdad es que si no invertimos tiempo, si no invertimos esfuerzo, claro. en el tema de la infancia, difícilmente vamos a ver una evolución en nuestra sociedad. A mí es algo que me preocupa bastante, es algo en lo que yo he dedicado la mayor parte de mis energías para que los derechos de los niños no sean vulnerados. La verdad es, estamos en pañales con este tema, y ya lo platicábamos hace unos momentos, que pues creemos que no violentamos al niño si no le hablamos mal, si no le sí, claro, lo si regañamos, le gritamos, si no le pegamos, ¿no? Un coco. Pero pues yo creo que lo estamos vulnerando y violentando de claro. muchas maneras. Entonces tenemos que, sobre todo los que somos padres, tomar esa responsabilidad. La responsabilidad de tus hijos no nada más es alimentarlos, vestirlos, calzarlos, llevarlos a la escuela, no. O sea, es que ellos internamente también tengan valores, evolucionen, se sientan protegidos, amados. Claro, claro. Y la verdad, eso, si no lo hacemos nosotros como papás, pues difícilmente otra persona lo va a hacer. Claro. Y lo platicábamos también hace un momento, afuera del aire, que yo te decía, bueno, pues es que, ¿qué es la mayor empresa que tenemos las personas Exacto. que tenemos hijos? Pues nuestros hijos. Nuestros hijos, claro. Y no les estamos invirtiendo el tiempo que le invertimos a otras cosas. O sea, si nos llaman de la escuela porque hay que atender una capacitación de escuela para padres, híjole, no tengo tiempo. Sí. O veo cómo le hago para que sí, me claro. pongan asistencia y no haya consecuencias. Pero yo creo que todos tenemos la obligación de tener más herramientas como papás. Claro que nosotros no somos psicólogos, ni sociólogos, ni especialistas en niños, o jóvenes o adolescentes, pero podemos allegarnos de las herramientas que nos apoyen en el quehacer de ser padres. Pero pues si nosotros no le dedicamos el tiempo, pues ¿cómo vamos a adquirir esas herramientas? Difícilmente Exacto. las vamos a adquirir. Entonces vamos a seguir educando como nos educaron a nosotros. Y vamos a creer pues que así tiene que ser.
Y siempre tenemos eso que te estaba diciendo, es si a nosotros nos educaron a base de golpes, entonces, y como nosotros somos buenas personas, entonces vamos a educar a los niños a base de golpes. Y yo creo que eso no te digo que sí, ya lo decía el gobernador, ¿no? Entonces yo no sé si en algún momento tengas que darle una nalgada, ¿no? Que es muy diferente, que sí lo puedo decir y no lo estoy justificando, que es muy diferente al tema de que como cuando te llegan los niños no completamente golpeados, estábamos viendo en algunos lugares, en algunas instancias que ustedes tienen, es como sí llegan vulnerados, ¿no? Como sí llegan quemados, como si, imagínate el sufrimiento de esos pequeñitos en el momento de tener que vivir en un seno familiar, que se pueda decir que dónde te deberían de proteger, donde te deberían de cuidar, donde te deberían de amar, donde te deberían de dar, pues todo eso que necesitas como niño, ¿no? Pero de verdad es que me faltan horas para platicar contigo, directora, pero yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No, pues la agradecida soy yo, Claudia, gracias por el espacio y ojalá y todos los ciudadanos nos respalden con, pues, con que esta campaña salga adelante, que no ataquen el trabajo que se hace, porque el trabajo se está haciendo para favorecer a los menores, para que los niños no estén siendo vulnerados, que ya no les den dinero, que sepan que de verdad en Celaya hay otras opciones para ellos, que los papás, los acompañantes o en el peor de los casos las personas que los están rentando para explotarlos, claro, pues no lo ven así. Y la verdad es que sin el respaldo, el apoyo de los ciudadanos, pues pocas cosas se pueden lograr, ¿no?, en favor, claro, de los niños. Pues muchas gracias por el espacio. No, pues gracias a ti. De verdad te agradezco muchísimo. Y esta es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias. Gracias. Ya nos tenemos que despedir. Yo soy Claudia Padilla. Nos vemos la siguiente semana aquí en Voz Expresiva.